yo dije que estoy feo, güey. No, tú tienes novio, güey. Está bueno la vaina, eh. Oh, dude, bro. Está bueno, Y no tengo hambre, but I don't know why. Está bueno. This is good. And I better get a car wash right now. Oh. Mmm. For free. If it's free, it's for me. Yeah. Yes, sir. El car wash más rápido. What's going on, guys? It's your boy Max here, also known as Mr. Sticks, and welcome back to a brand new video. You guys already know. Hey, in this video, what I'm gonna be doing for you guys is, who the hell is in my video? Rosie wanna be in my video? So basically, guys, what I'm gonna be doing in this video is we're gonna be hitting up a whole bunch of fast food places, and we're only gonna be talking to them in Spanish. I know you guys seem to like all my Spanish videos, so I came up with that idea with just going to drive-thrus and talking to them strictly in Spanish. But if you guys are new here, make sure you go down below and subscribe to the channel. Make sure you drop a like in the video. Make sure you comment any other ideas you guys want to see. Hopefully you guys don't hear all this background noise that's going on. Alright, you guys, so we're here at the first spot. I think we were going the wrong way, bro. Because why are they going that way? They're skipping us, bro. I think you can go this way. So, yeah, we're at Wendy's. Damn, that's the line, though. Our first spot is at Wendy's. We're going to see. I don't know. Hopefully, they're not Spanish. Hopefully, we get a whole bunch of people in there that don't know how to speak Spanish. So, when I do this, it should be funny as hell. So, basically, we're just going to sit here and wait till we get to the line. So, I mean, shit. I'll see you guys in a little bit, I guess. Vamos a ver qué es lo que venden aquí esta gente. ¿Están ahí, hello? Mi gente. No, pero como que me tienen botado a mí, loco. No hay nadie. Welcome to Wendy's. How may I help you? ¿Ustedes tienen un menú en español? No, no speak Spanish. No habla español. ¿Y entonces cómo yo voy a comprar? Porque yo tengo un hambre aquí y yo no sé. One second. ¿Qué es lo que te venden aquí? Porque yo es mi primera vez en los Estados Unidos y yo no sé qué. ¿Qué es lo que se vende? Ellos venden hamburguesas, sándwiches de pollo, también venden ensaladas, papas. Ok. La ensalada, ¿cómo? Dame a ver, porque está aquí como que está en inglés, o yo no entiendo mucho lo que está diciendo. Ellos tienen ensaladas, una que trae manzana, la otra trae frutilla, y la otra trae aguacate. ¿Qué ensalada tú quieres? ¿Cuál es la ensalada, loco, la buena? De aguacate. ¿La de aguacate? De aguacate. ¿Tú quieres una de esas? Una de esas. Pues entonces dame una ensalada de esa de aguacate, avocado. Ajá. Sí, yo. ¿Pequeña o grande? Ya, che, si tenía un plato para que me enseñe, porque yo no sé de qué tamaño son. ¿De qué tamaño, loco? Bueno, yo no sé, ¿no? Yo no sé. Pienso que es mejor de las de tomate. A mí la grande. ¿La grande? Ah, ¿cómo que están ahí? ¿Qué? Y esa como que tiene tortilla. La, ¿y esa de taco qué es? La que tiene, esa es la que tú dices. Esa trae esa ensalada también y trae queso, algo de tomate y una especie de sopa con frijoles. Emma, deme dos de pollo de esa, la parmesan season. ¿No vas a querer la de aguacate? Dígame. ¿No vas a querer la de aguacate? No, deme esa dos, la de parmesan season. Dos, ¿verdad? Sí. Y de bebé, loco, deme dos limonadas ahí de mediana. ¿Natural o la quieres la de máquina? Deme una de, ¿qué es eso? Peach. Peach. Ah. Eso, yo no sé qué es eso, pero de eso mismo. ¿Algo más? No, eso es todo. 22.38. Está bien, mucho. Ok. No fucking way, bro. Bro, I told you, bro, that shit was gonna be a whole chat, bro. She said this window, right? Yo, she about to be tight. What if I talk to them in English right now? Hello. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Era contigo que yo estaba hablando? I was just speaking. Oh, ¿no era conmigo? Ok. I speak just a little bit, poquito. Oh, poquito. But it was alright. Ok. You want to talk to her? No, era para decirle gracias por ayudarme. He said thank you. Ok, muchas gracias. Pues son grandes esta vaina, loco. Yo pensaba que van a ser más chiquitas. Ahora vamos a comer, coño, con gusto. Thank you. Alright. Esto es todo ya. ¿Esto es todo? Bien. Yeah. Ok, muchas gracias. Just spoke to them in English. I should have done it, right? Yeah.
I was thinking about it. Guys, that shit was crazy. I'm not gonna hold you. See, that was longer of a talk than I thought it was gonna be. So actually, we're just gonna eat this shit right now because we haven't ate nothing. So I'm hungry. I don't even know what I got. I just went off whatever Christian said. Y la ranch, Iván. ¿Esto va a ser cosi? I'm not even able to get it right now. Oh, I wasn't. Let me turn this shit off. All right, you guys. So I'm gonna just go ahead and eat this real quick. And then from here, go to the next spot. So, yeah, I'll see you guys there. Un segundito de lo mío, que yo soy medio nuevo aquí, no sé. I'm sorry, what? Que me dé un segundito, que yo no, nada más hablo español, yo no sé si tú me entendiste. Yo no hablo, what? Ya. Sí, yo te doy el segundo. ¿Qué pasó? Yo te doy el segundo. Que tú me das un segundo? Yo hablo español, entonces puede. Ok. Cuando sale. Oh, ok, dame un segundito de lo mío. Okay. ¿De qué son los tacos? ¿No tienen de chivo o de puerco? No, no, no. ¿Y de qué son? ¿De qué ustedes lo tienen? De beef, ¿y obvio, carne. ¿Y qué es eso, beef? Beef es como... Yo creo que es beef. No, ¿estás perdido de lo mío? No te preocupes, cógete tu tiempo. Yo te entiendo. ¿Carne molida? ¿Carne molida? Ok. Sí. Diablo, yo pensaba que ustedes iban a tener un chivito o algo así por aquí. ¿Tú nunca has comido chivo con carne? Sí. ¿Sí? ¿Tú has comido? No, aquí no. ¿Aquí no? Ok, espérate. Entonces, no, yo como que no quiero esta carne. No, dame esa vaina. ¿Qué es lo que es eso? ¿Cinnamon twist? Como churros. Como churros. Pues deme una vainita de esa entonces, porque yo como que no quiero manano. Y trae mucho eso, da para la familia entera. Tigre se está curando aquí conmigo. I'm sorry, one second, okay? Está bien. Entonces, ¿quieres un cinnamon twist? Sí, dame eso. Y ¿trae mucho? Sí, trae mucho. Ok, pues dame esa vaina, esa máquina entonces. Ok. Eso es todo ya, de los maíz. ¿Todo eso? Sí, ya eso es todo. Porque ese, si ustedes no tienen chivo, yo no quiero eso, ¿no? Entonces sería 1.40. Ah, pues está todo. ¿Ya te, me voy para adelante? Sí. Ok, está bien. No fucking way, bro. Well, yes, yeah, that guy, yo, you saw how he kept like muting his mic and then he came back just dying. Hopefully we see him right here. I'm gonna be like, hey, tú eres que me estás viendo la... Just put this shit on my lap. Yeah, so it's cinnamon twist, ¿verdad? Sí, ¿cómo fue? No. Oh. ¿Ustedes están como, qué significa eso? Como que están buscando ayuda para trabajar. Sí. Oh, sí. Ok, pues pagan bien aquí porque yo ahora mismo estoy... Un poquito. Un poquito. Y si tú no hablas inglés como quiera, te coge. No sé. No sabes. Ok, porque yo no sé inglés, ¿no? Pero estoy buscando trabajo, loco. Tú estabas muerto de la risa conmigo. Sí. Diablo. Yo soy una cura, loco. Mala mía, que yo soy nuevo por aquí, no sé. ¿Apenas llegó? Sí, apenas llegué. Entonces no sé mucho el inglés, nada. Sí. Ok, muchas gracias, primi. Hablamos ahí. Sí. All right, you guys, so we got some, I guess we got the churro little bites. I mean, I'm not even really hungry like that, but I hope you guys can hear how he was laughing, because that shit was funny. He was just like dying. This laugh was funny. Oh, too. He was like he kept coming in the mic just saying that. So right now we're gonna go hit another spot. I don't know which spot we're gonna hit just yet, but you guys will see it when we get there. So let's go ahead and do that. I gotta put my game face on. Comenzó la movie. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Hi, welcome. ¿Qué pasó? Sorry, can I help you? Dame un segundito, espérate, que yo nomás hablo español. ¿Tú hablas inglés? ¿Cómo le puedo ayudar? Oh, dame un segundito, que yo soy medio nuevo aquí en los Estados Unidos, so no sé qué es lo que te tienen aquí. Déjame ver. ¿Qué es lo famoso? ¿Qué es lo que tú sabes? Los famosos y los whoppers. ¿Lo qué? Los famosos y los whoppers. ¿Y qué es? Es lo famoso, la hamburguesa. Oh, la hamburguesa. Sí. Diablo, pues yo no tengo tanta hambre así, ¿no? Y... ¿No tiene tanta hambre? No, pero yo quiero algo como, tú sabes, chiquito, pero que esté bueno. Ah, sí, entonces compra el 3x3. ¿El 3? Un doble cheeseburger con papa y soda por $3. Déjame ver otra cosa. Esta es chiquita, doble hamburguesa con queso. ¿Y qué más? Oh, ¿y la papa y la soda? Oye, pues así, eso no suena mal, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene el Whopper ese? Que yo lo estoy el viendo. El Whopper trae todo, mayonesa, lechuga, tomate, pico, ketchup. Y nada más tienen de esa carne, ¿no tienen como un chivito o
chivito, no, no tenemos aquí, no tenemos chivo. Allá en mi país eso es lo que hay, nada más chivo. En mi país también, pero ni modo. ¿Y de dónde usted? Yo, sí. Soy salvadoreña. Ok. A usted ni le pregunto que es dominicano. Y ya como, suena, como yo. No, soy los dominicanos se sale por los poros. Sale, nosotros no estamos en todos los lados nosotros. Están coronados. Coronado. Denme, mire. Deme una shake de esa, porque yo como que no voy a comer. No, usted no quiere nada de comer, usted solo quiere un batido. Deme una batida de esa buena. ¿Cuál es la mejor que usted tiene? Oreo shake. ¿De Oreo shake? Sí. ¿Qué es lo que es Oreo? Oreo. Okay. ¿Algo más? ¿Tú quieres una shake de eso, loco? No, está bien, está bien. Deme una nada más de esa. ¿Algo más? No, está bien, cariño. Con eso está bien. Está todo. Ok. ¿Va para adelante ya? Sí. Ok. 4.56. Ah, ok, está bien. De que está todo, óyela. You heard that? She was like, okay, Tato. Coño, pero esta salvadoreña tan activa. I hope it's her that gives me my shake. Because she was good though. She was like, hey, ya Dominicans salen en todos los lados. Digo, coronado, oye esa vaina. Coño. La salvadoreña tan desacatada. But yeah, guys, this is the next spot we hit. Burger King. I don't know if you guys saw it, but yeah, we're at Burger King right now. And then we're probably gonna go to McDonald's because you cannot do something like this and not hit up McDonald's. You feel me? So after this one, we're gonna go and hit McDonald's, and I think that's probably gonna be it. Hello. Hola. 456. ¿Cómo? ¿Cuánto? 456. ¿Tú hablas español? Sorry. ¿Tú hablas español? Un poquito. ¿Estás buscando gente para trabajar aquí? Sí. ¿Y cómo que uno aplica para eso? En el website de Burger King. En el website, okay. Chequea. ¿Y si tú me das tu número para que tú me mandes el website para yo aplicar? Le vamos a poner los papeles. Ok, está bien. ¿Cómo tú te llamas? ¿Tú no tienes un tag ni nada? ¿Cuál es tu teléfono? Mi número. Vamos a ver. No, I got it. Thank you. Muchas gracias, man. Max. Me lo puedes grabar. ¿Y el tuyo? ¿Cómo tú te llamas? Tú me lo mandas por mensaje tu nombre. Ok. Pues está bien. Muchas gracias, mi amor. All right, look, guys, we got a little shake right here. I'm not even hungry, but you know what? We'll just leave it right there, because I don't want to talk too much, you feel me? Hi, welcome to McDonald's. How may I help you? ¿Habla español? No. ¿No habla español? Yo no me hablo español. ¿No tienes alguien que hable español ahí? ¿Cómo te puedo ayudar? Dame un segundito, cariño. Espérate, que yo no compro Madonna mucho. Dame a ver qué es lo que te tienen aquí. ¿Qué es lo que te gusta comer de aquí? Dígame. ¿Qué te gusta comer de Madonna? ¿A mí? Sí. Yo no... un quarter pounder. Eso como que suena caro. Espérate. ¿Los nuggets? ¿De cuánto te tienen? ¿Cómo de cuánto vienen? De 4, de 6, de 10, de 20. Dame una vainita de esa entonces, de 4. Dame uno de esos, de 4, de los... De los... Están un peso los de 4. ¿Cómo son? Un peso. Ah, pues eso está... Un dólar. Ok, no, porque aquí yo tengo peso dominicano también, por si acaso. Por nada, dame una vainita de esa, que tú no quieres nada, loco. ¿Quieres salsa barbecue? Dame de la otra, ¿cuál es la blanca? ¿Cómo la ranch. Eso mismo. Una 4 piezas nomás. ¿Y el número tuyo cuánto cuesta? ¿El qué? ¿El número tuyo? No. ¿No cuesta mucho? No. ¿Está muy caro para mí? Sí. Ok, está bien. Ok, son una 4 piezas nomás, uno con 9 centavos. Tato, ¿ya? Sí, puedes ir a la próxima ventana. Ok. What the fuck did I just step on, bro? She said, no. I'm like, está muy caro para mí. She said, sí. Get the fuck, why should be ugly as hell? 109. ¿Fue contigo que yo estaba hablando por teléfono? Everything's for separate. I do not speak Spanish. Oh, okay, so no era contigo. Thank you. She said, oh. Hey, I think she liked it. She didn't want to take my money. She said, here, it's okay, I got you. Muchas gracias. ¿Fue contigo que yo estaba hablando? No. Ok. ¿Ya está todo aquí? ¿Esto es todo? Sí. Ok. Muchas gracias. El número tuyo, el número tuyo. Dice, el número tuyo, el pusiste. Dice, ya, bye. Tiene nothing to do with me, bro. She look good, though? She look good? I don't know. She was not good looking. That's a fact, yo. Ugly girls be dumping niggas. Yeah, bro. Como que ella tan buena. Porque si estaba durísima, una modelo, una vaina, ok. Tú ves. Pero... Dice, sí, bye.
I think that was a successful video, guys. If y'all liked the video, make sure you guys hit that like button, comment down below under his thingy, and subscribe to his channel, because that shit was funny as hell, and y'all know it was. So make sure y'all do that. What they got to do, Max? They got to subscribe, bro, facts. They got to subscribe, like, comment, subscribe. Yo, check out my boy Chris behind the camera, you feel me? Yo, if y'all didn't like the camera work, I'm sorry. You was trying to hide it, and I couldn't hide it. I'm not used to that. I'm sorry, all right? Let me know, all right? I love y'all, too.